chicos, un año más en la carrera, súper contentas, y yo compartida doble. Desde aquí quiero dar las gracias a todo Segorbe, porque os habéis volcado con mi hijo. Gracias por parte de sus padres, de corazón. Gracias y mil gracias. Y a comenzar la carrera. ¿Vale, chicas? ¡Arriba mi junta! ¡Hasta luego! We'll be right back.
Nuestros objetivos son los mismos: poner toda nuestra ilusión, nuestra fuerza, nuestro trabajo en la lucha contra el cáncer. Desde la asociación queremos hacer hincapié en que no importa el tipo, ni la gravedad, ni donde te hayas salido, ni tu edad, ni tu sexo, ni tu condición social. Los sentimientos son los mismos, las preocupaciones son las mismas y los miedos son los mismos. Estamos aquí por y para vosotros y vosotras. Estamos para apoyarnos y para compartir todo esto. Si echamos la vista atrás, es inevitable pensar en todos los que hemos perdido por el camino. Pero ese sentimiento de tristeza va unido al de la satisfacción por haber conocido personas maravillosas y compartido momentos con ellas y ellos que nos sacan una sonrisa y nos hacen mejores personas al ver cómo se enfrentan con la mayor dignidad en el peor de los desenlaces. Queremos seguir luchando para que esto no suceda, para que algún día se convierta esta enfermedad en algo curable. Por eso, por los que habéis luchado, por los que estáis luchando o por los que algún día lucharán, por todos vamos a hacer esta marcha, un símbolo de la unidad, del amor y del compañerismo. Quiero agradecer a toda la Junta, a todos los voluntarios, a todos los colaboradores y participantes que nuestro sueño siga adelante, por otros 5 años más como mínimo. Adelante, ASAC. Bueno, pues estamos aquí hoy celebrando el quinto aniversario de la marcha de ASAC y pues nada, que ha habido una avalancha de gente, somos más de 300 dorsales que hemos vendido. Y pues nada, ha sido una fiesta, la gente ahora ya está haciendo la marchita y estamos ya preparando el picoteo para cuando vengan y vamos a darles luego unos trofeos para peques también. Y sorteamos con los dorsales, sorteamos regalos. Muy bien, sorteamos unos regalos que nos han dado los comerciantes de Segorbe, que se han volcado como siempre, como todos los años, a regalarnos unos detallitos para que podamos sortearlos a la gente que ha venido. Y pues nada, darle las gracias a todo el mundo por otro año más, que cada vez parece que seamos un poquito más. Sí, un poquito más y se anima la gente más. Y la verdad es que estamos muy agradecidos con todos. La verdad es que no nos dejan nunca. Cuando hacemos algo, ¿verdad, Susana? La verdad es que sí. Enseguida vienen y nos apoyan. Tanto a la romería de la semana pasada, que incluso lloviendo, que vino muchísima gente también. Darle también las gracias. Darle las gracias a la batucada que ha venido también solidariamente a amenizar. A la peluquería también, a cortar el pelo, pues eso, gratuitamente también, a donar el pelo, y a todo el mundo, a la Junta, a mis compañeras, a todo el mundo en general, al cámara, a todos. Somos uno. Exactamente, daros las gracias. Poquito a poquito llegaremos un poco lejos para ver si podemos solucionar algo, ya que otras personas no hacen nada. Eso es. Y nada, en general eso. Muchas gracias a todos y el año que viene esperamos que un poquito más y mejor. Tenemos muchas socias, muchas personas que son socios ya en la asociación, pero claro, nos gustaría que fuesen más socias para que llegase el dinero a donde queremos que llegue, a la investigación, ya que otras personas pues no hacen nada, pues aunque sea un granito muy pequeñito, pero que pueda llegar a alguien para que pueda hacer algo por nosotros.
Y eso, y muchas gracias a todos. Y que se vayan haciendo socios, si quieren y si no. Son 12 euros al año y todo es, como digo yo siempre, todo es íntegro para la investigación. Muchas gracias. Gracias.